Muy buenas a todos, chavales, yo soy Basix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, chicos, el vídeo que os traigo hoy es una de las cosas más curiosas que están pasando ahora mismo en Fortnite. Básicamente vamos a ver skins personalizables, skins que por ejemplo tú le puedes cambiar la cabeza y le puedes poner el cuerpo de Thanos, o puedes ponerte skins cromadas que no hay en el juego, sino que te las customizas tú a tu propio estilo. Así que nada, antes de que os enseñe todas estas skins, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace esto? Pues chicos, simplemente deciros que esta es la imagen en la que se describiría los requisitos que tenéis que hacer para participar en el sorteo, decir que cumplir cada uno de estos pasos, porque es que si yo elijo el ganador justamente de las personas que me han seguido en Instagram, hay muchas personas que no han hecho ese requisito y por lo tanto esas personas de Instagram pues tienen más probabilidades. Entonces, seguir estos requisitos, que serían suscribirse al canal de YouTube, dar like y todo eso, y que simplemente parar el vídeo, y los enlaces los tenéis en la descripción, ya sea al Instagram o al Twitter. Vale, chicos, continuamos con el vídeo. Básicamente lo que acabáis de escuchar antes es verdad, skins personalizables que la gente se puede poner a su propio estilo. O sea, tú te puedes poner una nueva skin, por ejemplo, de Thanos con la cabeza de John Wick, por ejemplo. Es que es así de bestia. Para que entendáis realmente los ejemplos que os estoy poniendo, que si la skin comodín personalizada con cosas brillantes, como si fuera la skin de Galaxia, pues os tengo que explicar muy rápidamente el método que han seguido estas personas para podérselo hacer y si conlleva algún riesgo, porque es que lógicamente algo que no está en Fortnite, que tú no puedes comprar y que tú te has puesto por tu propia cuenta, pues sí que conllevaría un cierto riesgo. Entonces, las personas que se han puesto estas skins o que han hecho esto, pues lo único que han hecho han sido modificar los archivos del juego desde un programa en específico. Básicamente le permite ver los archivos del juego en Fortnite y luego pues modificarlo con una serie de códigos que serían los códigos ya puestos de la skin personalizada que ellos se van a poner. Es como si estuvieran reemplazando una de las skins que hay ahora mismo en Fortnite, por ejemplo la skin del dinosaurio, la skin del Rex, pues por una skin de Thanos, por ejemplo. Y ahora mismo, pues, en vez de verse la skin del Rex cuando la próxima vez que entre al juego, pues se le va a ver la skin de Thanos. Aquí podríamos ver algunos ejemplos de cosas chulísimas que se puede hacer con esto, con esta personalización de las skins, como por ejemplo, pues tener una llama en la espalda. La llama del modo de juego de la huida, pues la podrías llevar permanentemente como si fuera una mochila. La skin comodín modificada como si fuera la skin Galaxia, es que es una cosa chulísima. También tendríamos por ejemplo a Thanos en Fortnite, como os estaba comentando, un Thanos que solo salió en un modo de juego limitado, por tiempo limitado, y que con esto pues podrías ver a Thanos, podrías tú jugar con Thanos en el juego. También podrías tener pues eso, la skin de comodín modificada pero con la cabeza del cuervo. O sea, son cosas muy curiosas, son cosas rarísimas, que es que es impresionante lo que la gente ha podido llegar a hacer. Entonces, ¿qué riesgos puede llevar que tú por ejemplo modifiques una skin en el juego? Pues básicamente tú al conectarte con los servidores de Epic Games en un cliente de Fortnite modificado, pues lógicamente esos archivos del juego se van revisando cada vez que tú entras a Fortnite, y cualquiera de las veces que tú entres a Fortnite con los archivos modificados, Epic lo va a detectar y te pueden llegar a banear la cuenta sin que tú puedas recuperar la cuenta. Y claro, ya me dirás, como tú le mandas un mensaje a soporte y le dices, oye, que he modificado ciertas skins en el juego para yo tener todas las skins y que el resto no las tenga, o que el resto tenga que pagar y yo lo he conseguido gratis y me habéis baneado la cuenta por error. O sea, es una cosa que no puedes hacer nada si Epic te banea. Pero es que yo no recomiendo de verdad que modifiquéis los archivos del juego, simplemente que juguéis a Fortnite, porque es que os pueden llegar a banear vuestra cuenta. Yo por ejemplo, que soy nivel 73 y nivel del pase de batalla 100, con un montón de skins que tengo y demás, pues no me gustaría que me banearas en mi cuenta, que me he gastado dinero en ella, que he invertido dinero en ella. Porque es que aunque tú les hayas dado dinero a Epic, por así decirlo de alguna manera, comprando skins, eso no te exime de que tú puedas hacer lo que quieras en el juego. Entonces no recomiendo de verdad hacerlo, porque pueden banearos vuestra cuenta. Bien, chicos, pues vamos con una partidita con Ragnarok, que es que justamente me he sacado hace un par de horas. Perfecto, perfecto, este chaval, cuando ya le hemos pillado un poquito, que le hemos tirado por lo bajo, pues es que la verdad, no me digas, tío. ¿Pero esto qué es? ¿La partida de Rusia a la Basix? Míralo, míralo, está agachado. Mira. ¿Habéis visto, no? Habéis visto lo todo agachado, viniéndome.
Ay, de verdad, no me voy a tomar todavía esto porque quiero pillar las vendas, madre mía. 4 kills en latifundio, chicos, y el latifundio. Estoy flipando. Bueno, siempre estoy flipando los gameplays, ¿no? Me tiro las vendas, me tiro el sobrete y os comento todo lo que os tengo que comentar. Mira, chicos, tengo el Ragnarok fase 4. Y el tema es que me gustaría conseguir la fase 5. Me quedan exactamente 79.000 de experiencia, que lo he mirado en la anterior partida. Y eso es lo que me queda para conseguir Ragnarok, la fase 5, o sea, la última fase, que estoy ahora mismo en la penúltima. Y también, chicos, comentaros un cambio que he hecho en el juego, también importante. Me he subido la sensibilidad. Entonces, tener la sensibilidad baja como la tenía yo es bueno y malo. Es decir, es malo porque no puedes, o sea, tienes muy poca agilidad, pero es bueno para los tipos de juegos que tienes que apuntar y demás, que se basa el juego en sí en apuntar, como podría deciros yo ahora mismo, counter o algo así. Entonces, como el Fortnite tiene parte de construcción, ese chico ahora mismo se ha tirado. Quiero intentar darle un tiro. Vale, no ha podido ser. Dame un momentillo. Vale, bien, vamos muy bien, ahora mismo vamos bien. Nadie nos está parando ahora mismo. Este chico tenía escopeta, ¿verdad? Sí. Mirad, chicos, como el Fortnite es tema de construcción, ya habéis visto a este Jonesy, pues como el Fortnite tiene parte de construcción y parte de apuntar, pues es que tienes que buscar como esa especie de término medio entre construyes bien, tienes mucha agilidad y también pues puedes apuntar bien. O sea, lo que tú no puedes hacer es tener una sensibilidad, pues por ejemplo 10.000 DPI, que es una brutalidad. O sea, ya digo que yo creo que si giras la cámara y empiezas a dar clics, es que yo creo que el juego ni te lo reconoce. Entonces, es que es una brutalidad eso. Entonces, tienes que encontrar el término medio para poder construir y luego cuando ya estés en una altura buena, que ya le tengas a la altura pillada, pues puedas disparar y puedas matarlo, porque lógicamente una cosa sin la otra, pues es como que se complementan, ¿no, chicos? Ya los que llevéis ya tiempo jugando a Fortnite, pues esto ya lo sabéis. No está mal, no está mal, porque os quería traer algo con la pistola lanzaventosas. De hecho, una de las partidas que he jugado antes, que la he grabado pero no ha salido bien, pues era con el lanzaventosas, y la verdad es que muy divertido. Y justo ha coincidido, bueno, coincidido. Yo creo que ha sido bastante exacto que hayan metido esta pistola lanzaventosas y hayan sacado el juego de Spider-Man. O sea, yo creo que ha sido como una referencia al juego de Spider-Man, este nuevo que han sacado para Play. No sé si lo habrán sacado para otras plataformas, pero yo solamente lo he visto en Play. Entonces, es que esto es brutal. Tienes daño de cabida, es verdad, pero es que esto es brutal. O sea, te da una movilidad impresionante. Lo único malo serían las balas, que no tienes más balas aparte de 15. Lo único que podrías hacer cuando se te acaban esas balas, pues sería tener otra arma lanzaventosa. El cofre de los containers no lo han pillado, que no sé si os habéis fijado que han renovado ciertas zonas del mapa. Por ahí hay disparos que vamos a ir por allá. Han renovado ciertas zonas del mapa, como los containers de Socavón, y la verdad que están bastante chulos. Ahora son como unas tiendas restaurante que han hecho ahora mismo. Y el edificio este de Tilted, pues es que también lo han renovado, es bastante chulo. Lo malo de este lanzaventosas, o sea, yo ahora mismo no puedo ir ahí y demás. Aunque sí podría ir, de hecho, pero es que el tema es que tendría daño por caída. Lo vamos a intentar porque esto está para entretener y demás. Y aquí no hay nadie. Menos mal, porque es que no me hubiese dado tiempo. Vamos a pillar esto. No me hubiese dado tiempo, lo que estaba diciendo, a sacar la escopeta si hubiese algún enemigo ahí. Y probablemente me hubiera matado. No, la jugamos y vamos al Moai. Pues yo diría que de momento no. Diría que sí, ¿eh? De hecho, diría que sí. Porque ese chaval no va a hacer más que estar todo el rato con el sniper. Podemos perfectamente ir al Moai. Si no nos rusea, que estoy mirando todo el rato para detrás. Pillar una grieta, ir a por él con lo que nos toque los cofres. Y podríamos ir bastante. Ha bajado. Vale. Entonces, la estrategia es cofre. Bien. Otro cofre. Pillamos esto. Pillamos también esto. Cogemos esto y... Vale. A ver. Mira, lo veis, ¿no? Qué pillín. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a intentar liársela. Me va a intentar disparar, supongo. No se esperaba, no se lo esperaba, pero para nada, ¿eh?
Se la hemos liado impresionante, ¿eh? De una manera impresionante. Pillamos esto. Y el otro por detrás. Es, me da miedo rusearle a este, porque no vaya a ser que me venga el otro. ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Cuando se me queda pillado la pistola lanzaventosa y no le puedo hacer nada.